Amigos, ¿cómo están? Una vez más, con el placer de estar con todos ustedes en este su programa Entre Artistas Radio y TV, con su servidor César Suri. Y bueno, hoy tenemos un invitado más muy especial, una gran sorpresa para todos ustedes, porque estamos con Peri Salgado. Hola, ¿cómo estás? César? Muy amable por invitarnos aquí a Entre Artistas. Al contrario, bienvenido. Esta es tu casa. Y bueno, hoy algo especial para todos ustedes, amigos, porque decidimos salir al aire libre. A disfrutar del paisaje y a mis espaldas tenemos la réplica de la pirámide del sol que hoy decidimos grabar aquí y regalarles un escenario nuevo y algo en la naturaleza. Bastante acogedor, ¿eh? yo es la primera vez que veo de cerca la, la réplica, está muy muy ad hoc. Es más, me gustó aquí hasta para hacer un pequeño concierto. Claro que sí, aquí lo vamos a dar más adelante. ¿Por qué no, verdad? Eso. Y bueno amigos, pues les presentamos Peri Salgado, si nos gusta es contar un poco de quién es Peri Salgado para nuestro querido público. Bueno, eh, soy un cantautor ocotlense, comencé a la edad de los 16 años a tocar la guitarra, a componer mi primer tema y recientemente me vi involucrado con personas ya del, del medio, eh, como por ejemplo Ismael Mendoza con Major Music Productions, con M Magazine que me premió como solista revelación del año pasado. Y he estado pues, intentando pujar en esta, en esta industria con una canción que vamos a publicar este 4 de, de octubre que se llama El ojo del huracán. Perfecto, pues ya escucharon, amigos. El ojo del huracán tiene una gran historia que estamos platicando detrás de cámaras. Si nos gustas contar con Bueno, tus ¿por qué no? Eh, nos remontamos a lo que es una relación turbulenta o como le llaman ahora tóxica. Eh, de una persona que por naturaleza no intenta hacerte daño, sino que simplemente llega, te destruye, se lleva todo lo que tiene y te deja abatido. Entonces, lo único que estás buscando es ese Ese pedacito de paz no que, que intentas recuperar después de que se va ese huracán categoría 5. a eso está categoría 6, ¿no? Bueno, depende, lo bueno que eso se van rápido. Entre más fuerte es el golpe, más rápido pasa la agonía. Eso sí, y no hay como dice el dicho. Después del huracán viene la calma, ¿no? Después sí, de todo la el tiempo, totalmente de acuerdo. Y de hecho la canción es uh, analógica, pero realmente eh, se habla de lo que se pretende después de que se va ese huracán y de que quieres ser la persona alegre, feliz, eh, bonachona que siempre has sido, simplemente ahora sin ese problema. Pues sí, desafortunadamente cada vez vemos más ese, pues es más común, ¿no? Las relaciones tóxicas y los divorcios. Yo creo que es un día. contexto social actual del que no nos hemos escapado y no nos vamos a escapar hasta que no entendamos que ni la mujer es más que el hombre ni la androginia es la solución. Pero nos hace falta culturizarnos mucho, mucho más para poder dejar de ver estos episodios, ¿no? Del yo soy el carajo de la relación, yo soy la luchona, yo soy el que las puede más. Si en vez de, de verse como compañeros, se ven como competencia, no, no va a funcionar nunca esta sociedad. Es correcto, y yo creo que, bueno, siempre lo he dicho, a lo mejor me equivoco, pero también la falta de comunicación entre parejas, ¿no? Sí, Inclu y aplica también para los amigos, la familia. Porque también se vuelven tóxicas esas relaciones. Sí, ¿no? totalmente de acuerdo. Realmente la, la falta, el fallo en esta comunicación de socialmente hablando es que no queremos escuchar. El egoísmo siempre, ¿no? Queremos hablar, hablar, hablar y hablar y pocas veces escuchamos. Y es ahí donde están las señales antes de que se vuelvan alertas rojas. El problema es que no prestamos oídos para nada o los prestamos a nuestra conveniencia. Exacto. Entonces, cuando ya tienes el golpe aquí en la cara y no, te lo, no lo puedes esquivar. No, y a veces ni siquiera lo puedes aceptar. Sí, porque después de que te golpean, <laughs> lo que vas y es, vamos, por unas botellas de tequila, que es parte del protocolo de lo que hablábamos, ¿no? Claro. Pero el, el, la intención de esta canción es que no se queden ahí, que la verdad es más lo que viene que lo que se fue. Solamente son lecciones de lo que ya no queremos. Es correcto, y así que amigos, no dejen que ese huracán los detenga. Si no sigan adelante, sea categoría 5 o 6, la idea es continuar, levantarse y ser más fuertes todavía, ¿no? Así Aprender es. de esta mala experiencia de la vida. Igual seguiremos parados aquí, en el ojo del huracán. Así es. Querido Peri, recuérdame si tus redes sociales para la Nos gente. Nos pueden seguir en Facebook, estamos como Carlos. Peri Salgado y en Instagram, Facebook o cualquier otra pueden buscarnos como arroba Peri Salgado. Eh, también nos pueden googlear Carlos Peri Salgado y le salen ahí todo el material que tenemos. Y pues recientemente el 4 el también en la plataforma de Spotify. ¿No okay, que nada más Spotify o no? No, no nos, va, nos van a tener en Amazon, nos van a tener en, en iTunes, nos van a tener en SoundCloud. SoundCloud van a tener en todas las plataformas de que se puedan buscar escuchar. y escuchar música así es perfecto pues ya escucharon amigos síganlo síganlo en estas plataformas recuerden que también en iTunes en Spotify pueden también seguirlo seguir al artista nomás pónganle ahí arriba en la sección donde dice seguir para que siempre cuando tenga algo nuevo peri para todos ustedes pues estén atentos y de esta Nueva música que va a tener. Sí, de hecho, eh, para noviembre se estaba pensando lanzar otro sencillo Excelente. y para enero también otro. En febrero tenemos una sorpresa para toda la audiencia y en marzo se publica todo el disco de Ojos Muertos. Ah, pues bienvenido Peri, aquí nuevamente está tu casa. Gracias, no, sí, siempre muy le agradecido. Digo, al contar siempre le digo a los artistas. Mira, tengo artistas que después de dos años, unos que después de tres meses vuelven y nos platican lo nuevo que tienen para nuestro público. Y que bueno, pues el público esté atento de que eh, artistas que han estado con nosotros, qué más traen, qué hay nuevo en ellos, qué, qué más están ahorita desarrollando para conocer toda esta nueva música y esta gama de nuevas canciones que van a salir, sobre todo de Peri Salgado. Muchas gracias. Va a ser un, un tanto interesante porque van a encontrarse un viaje a través de, de muchos géneros. No nos hemos encasillado ni en el rock, ni en el pop, ni en el surfing, ni en el hard. Es más, traemos temas muy, muy uh, fusionados con diferentes. Eh, es, es, es el pop: lo agarras, haces una amalgama, le pones un poquito de rock y tienes una canción. Tomas el pop, le pones un poco de surfing y es una canción. Y así constantemente, hay una canción que vamos a lanzar eh, en estos meses que vienen, se llama Postrata Te Quiero, es una canción muy playera también, pero ya les platicaremos después de esa canción. Ahorita el Ojo del Huracán está todo lo que da y tenemos que, que, que sacarle todo el jugo a esa canción. Así es, amigos, ya escucharon, 4 de octubre, no se lo pierdan, vamos a ir a un corte comercial, Peri, regresamos para despedirnos de nuestros televidentes. Claro que sí. Amigos, tomen su celular, busquen Peri Salgado en redes sociales y dijimos en Twitter, eh, Instagram, uh, TikTok y todas okay. las plataformas que se puedan imaginar, todas las redes sociales, ahí estamos como arroba Peri Salgado. Incluso también si lo ponen en, en Facebook, también les da con el arroba Peri Salgado, ahí nos pueden encontrar. Okay, en Facebook también estás como Carlos Peri Salgado. Así es. Perfecto, pues ya escucharon amigos, mientras vamos a estos pequeños comerciales. No dejen de buscarlo en sus celulares, en redes sociales, plataformas y pónganle seguir. Campanita YouTube, recuerden, para que toda esta música que nos cuenta y estas sorpresas que van a venir en noviembre, enero y marzo. Ener es en noviembre, en enero, febrero, febrero y marzo. Febrero y marzo. Que en febrero tienes una gran sorpresa para todos nuestros televidentes. Así es, en febrero. Claro, y es aquí una, lo tendremos de sorpresa. nuevo para que nos platique más de esa sorpresa en enero. Y con nuevo material discográfico. Amigos, no dejen de buscarlo y regresamos. amigos ya estamos aquí de regreso en este su programa artistas Radio y TV con su servidor César Suri recuerden a mis espaldas tenemos esta bellísima réplica de la pirámide del sol y estamos con nuestro gran invitado Peri Salgado pues uh, siempre es un placer César créeme que yo no tenía la, la idea de que existía esto, realmente conozco muy poco la zona metropolitana, soy de provincia Así que siempre es bueno conocer nuevos lugares y agradables personas también. Gracias, igualmente. Y como te comento, este es tu programa. Bienvenido. A veces cambiamos de escenarios para tener nuevas opciones de lugares para nuestro público, porque a veces también grabamos en otros lugares. Podemos ir a Ocotlán a grabar por allá. Cuando gustes, te, te hacemos la invitación aquí formalmente. Eh, con tus televidentes y con toda la gente que te escucha, para que puedas ir a visitarnos por allá. Ahorita se supone que estamos de fiesta, eh, tenemos, uh, somos la ciudad del prodigio, así nos denominamos los socotlenses, eh, tenemos eh, un antecedente de una aparición de, del Señor de la Misericordia, y se celebran las fiestas del 20 de septiembre al 3 de octubre. Entonces, en teoría estamos de fiesta, pero por tiempos de pandemia, de pandemia pues estamos ahorita... Festejando desde casa. Festejando desde casa. Por ejemplo, hoy tenemos una transmisión desde el auditorio de ahí de, de Ocotlán. Vamos a presentar las 10 canciones del disco. Así que si lo gustan ver, pues platícanos dónde lo podemos Bueno, ver. lo pueden buscar desde la página del H Ayuntamiento de Ocotlán. De ahí lo pueden sintonizar. O igual me siguen en, en Facebook como Carlos Pérez Salgado. Ahí voy a tener un enlace y ahí pueden abrirlo para, para aventarse el concierto del día de hoy. Perfecto. ¿A qué horas va a ser? Inicia la transmisión alrededor de las ocho y media. Uh, nosotros vamos, noche. así es. Nosotros vamos a estar preparados para que todo salga a pedir de boca. Perfecto, amigos. Pues ya escucharon que mejor un concierto llevado hasta la pantalla de sus hogares. Conecten el celular en la pantalla de su casa. Así es. Véanlo en Full HD. Cómprese unas cervezas. 32 pulgadas, 55, 65, depende de su televisor. Unas cervezas, como es un tequila. Y una buena botana. Compañía agradable. La novia, la esposa, los hijos, los amigos. ¿Y qué mejor que disfrutar de una buena música? Bueno, ya eso será a consideración de ellos porque no, uno, que uno sí. es papá cuervo. Entonces le gusta a unos lo, lo que hace y pues por eso estamos aquí, ¿verdad? Pero esperemos que, que sea del agrado de todos los que hoy nos están escuchando y pues más que nada este, saber que, que todo el tiempo vamos a estar intentando llegarle a, al corazón a la gente, al corazón y a los oídos. Pues mira, yo siempre lo he dicho que la mejor manera, si no es con la comida, es con la música y una buena voz cantando una serenata. Bueno, por Zenatas también nos pueden contratar. Ya escucharon, amigos, así que peri salgado para todos ustedes. Peri, antes de irnos, hablando de este ojo del huracán, hablando de estas relaciones tóxicas, tanto en pareja como en la vida cotidiana con los amigos, la familia, las relaciones laborales. ¿Qué mensaje le dejas a nuestro público? Que amen de verdad y que sean honestos y que si algo le está pasando Díganlo, si algo les molesta, quítenlo. Si algo les hace feliz, aférrense a él. La honestidad consigo mismo es algo que no van a, a, despre, a desprestigiar jamás. Entonces, créanme, vivan para ustedes y por ustedes, pero no dejen que la, ese egoísmo que está atrás ahí disfrazándolo todo se los lleve junto con este huracán. Aprendan que también los demás son parte esencial de nuestra vida y hay que valorar a quienes están ahí siempre, abrazar a los amigos, amar a la pareja, agradecer a los padres y atesorar a los hermanos. Entonces, es el mensaje que les dejo. No se dejen arrastrar por el huracán. No sean un huracán y sean felices. escucharon amigos, la felicidad no tiene precio, no cuesta, es gratis. Es gratis. ¿no? Así es. Pues amigos, recuerden Carlos Pérez Salgado en Facebook. Y en las demás redes sociales búsquenlo como arroba peri salgado, en plataformas de música también, este 4 de octubre, El Ojo del Huracán. El Ojo del Huracán. Y recuerden también noviembre, fe enero, febrero y marzo, grandes sorpresas tenemos para todos ustedes. Así es. Aquí también en este subprograma, Peri nos está su staff nos va a mandar información Así es. de esta nueva música, estos nuevos sencillos. Recuerden, hoy, 8 y media de la noche, transmisión desde. La el página H Ayuntamiento de... de Cotlán. Así que no se lo pierdan, amigos, este delicioso concierto para que disfruten en familia, porque es para toda la familia, apto para todas las para edades. Para todas las edades, así es. Perfecto, pues Peri, qué gran placer, la verdad. No, el placer es todo mío, muchas gracias. Saludos de pandemia. Saludo de pandemia. Eh, Yo siempre bienvenido. me quedo acostumbrado al protocolo de antes, pero bueno. Pues la educación, ¿no? Pero bueno. Sí. Ah, ahora, que les... ya es... ahora ya es un puñito Hasta se me hace raro ¿no? Que a las mujeres En vez del Del La mano no, Y el beso sí, ¿no? Es como de... Muy varoniles Ándale, Como saludábamos A los amigos antes Así ¿no? es ¿Qué hermano? ¿Qué onda carnal? ¿Cómo estás? Pero pues bueno Ojalá también esto ya pase pronto Esperemos que para sí Para que se abran conciertos Para ti Foros Y pues ahora sí que Muchas presentaciones. Ahora que sí que estamos venir. abiertos a que los Tapatíos nos den una oportunidad. Son el público más exigente de México. Entonces, si llegamos a conquistar aquí a nuestros vecinos Tapatíos, habremos conquistado México. Así va a ser. No lo dudes. Esperemos que sí. No lo dudes. Y esperamos pronto verte también en los escenarios Tapatíos. Será para, todo un placer. Para que la gente también te pueda disfrutar en vivo. Una vez pasando todo esto, pues qué mejor que empezar a darle fecha a esta gran carrera artística que tienes. Esperemos que tengas boca de profeta. Pues dicen que no soy profeta, pero ojalá se haga. Ojalá se haga. Y bueno, pues también avísanos, que tu Estado nos avise cuando tengas fechas, anunciarlas en nuestras redes sociales. Amigos, también recuerden seguirlo en sus redes sociales para que toda información, nueva música, conciertos, ya sean en, en vivo, ya sean en streaming, ya sea por algún ayuntamiento. Síganlo, síganlo en sus redes sociales para que conozcan más de Carlos Peri Salgado, alias Peri Salgado. Alias Peri Salgado. <laughs> es que tengo un nombre demasiado largo, por eso es lo de Peri. Pero, eh, pero está padre, ¿no? Peri Salgado. Peri Salgado. Y estamos a la, a la orden de ahí de quien quiera recibirnos en la puerta de su casa, en la, en la pantalla de su celular. Créanme, no se van a arrepentir, es música que todo el mundo extrañamos. Y así es, no, una gran sorpresa, ya escuché la canción, un gran tema, El Ojo del Huracán, no se lo pierdan. Peri salgado para todos ustedes. Pues Peri, nuevamente muchas gracias. Te hago enfrente de nuestro público la invitación. Eh, ahora sí que ellos son nuestros testigos. Bienvenido muchas próximamente gracias. para que nos platiques más de tu trayectoria y tu carrera. Será todo llevado. un placer, todo un placer de ver a César. Muchas gracias. Cuídate mucho y muchas gracias. Saludos, tapatíos. Cuídense mucho. Bye, bye. Gracias, amigos. Una vez más, no nos despedimos. Recuerden, siempre lo digo, es un hasta luego, porque nos veremos la próxima. Así que no se lo pierdan. Ocho y media de la noche y nos vemos la próxima transmisión. Hasta luego. Hasta siempre. Yo soy Peri Salgado.